Bueno, hoy junto con el intendente Estelato y el vicegobernador de la provincia, Carlos Arce, que se encuentra con nosotros, estamos acompañando uno de los tantos operativos que realiza la ciudad de Posadas en cada barrio, en cada lugar de estos 400.000 metros cuadrados que tenemos dentro de la ciudad de Posadas y que nosotros estamos abocados hoy a la lucha contra el coronavirus, pero no nos olvidamos de la epidemia que hemos tenido, los brotes epidémicos en diferentes partes de la provincia, de los casos que hay de dengue. Seguimos trabajando fuertemente en cada uno de los sectores, no solamente con descacharrizado, desmalezamiento, fumigación, sino también con concientización. En los últimos días se ha aplanado la curva. Sabemos que en esta época del año puede aplanarse la curva, pero como la provincia de Misiones trabaja todo el año contra el dengue, no hemos bajado los brazos. Pedimos a la población, pedimos a la gente, a todos, que sigan limpiando sus patios, que sigan sacando estos nidos de mosquitos en donde aumentan los índices larvarios y que hacen que podamos tener dengue, inclusive en algunos lugares de muchísima concurrencia o de muchísima densidad poblacional, en donde sabemos que no hay malezas, pero sí tenemos los lugares en donde se planta en un plantero algún tipo de verduras, flores o alguna planta interna en donde se riega y queda el agua, son criaderos de mosquitos. Hay que revisar todos los días, hay que ver que no quede agua estacionada y que nosotros entre todos podamos seguir luchando contra el dengue. También cuando salen afuera, que se pongan repelente, eso es importantísimo, no salir a los patios a colgar la ropa o hacer alguna actividad dentro de nuestra casa sin repelente, sin ropa larga, y tratar de que en los horarios de mayor índice de picadura de mosquito, que son a la mañana temprano y a la tardecita, no salir, y si salimos, que salgamos con toda la protección. Hoy estamos todos en casa, entonces el aumento o el aplanamiento de la curva también depende de nosotros, no solamente del Estado que sale a limpiar los lugares comunes, como plaza, como calles, como veredas, sino también de cada uno de los vecinos. Hoy que haya dengue en un barrio significa que hay índices larvarios altos, significa que hay nido de mosquitos, porque la gente no está circulando, no tenemos gente que viene de Paraguay ni de Brasil, así que es totalmente responsabilidad de todos nosotros y tenemos que salir a luchar fuertemente. ¿Cuál es la situación hoy de dónde está el foco en la provincia, cantidad de casos? Bueno, la provincia ha aplanado muchísimo su curva en Andresito, Iguazú, El Dorado, Oberá, la ciudad de Posadas, inclusive ha habido algunos aumentos muy, muy aislados de las notificaciones, como así también las llamadas al 0800 por los cuadros febriles, siempre con la sospecha de que pueda tener dengue y que han sido tratados. Todo eso hemos considerado y pensamos que debemos seguir trabajando fuertemente. La ciudad de Posadas, en donde la densidad poblacional es alta, en donde tenemos en un solo barrio muchísimas personas, que una persona tenga dengue es mucho más mucho más serio que sea, por ejemplo, en una colonia, porque los vecinos están alejados. En cambio acá, cada uno estamos pegados uno al lado del otro, entonces si un vecino no limpia su casa, si un vecino tiene en su índice larvario alto en su patio, puede que también apeligre o no garantice que el vecino de al lado tenga dengue. Entonces eso es importante, por eso hemos puesto a todo el Ministerio de Salud Pública en conjunto con el intendente Lalo Estelato a trabajar fuertemente en equipo. Esto se logra solamente en equipo, esto lo hacemos de una manera conjunta. Y también pedimos la colaboración de todos los misioneros y todos los posadeños para que nos ayuden y que seguramente muy pronto, cuando ya el frío empiece a aumentar y empiece a ser más fresco los días, vamos a tener no solamente aplanamiento, sino disminución en la curva. Pero este momento, en donde hemos tenido casos, donde hemos encontrado, donde hay gente que consulta, donde la pasa mal, y la gente lo sabe en cada uno de los barrios porque nos han llamado, consultan, nos piden que le vayamos a ver y estamos haciendo eso, vamos a verlo, atendemos a todos, pero que no se queden solamente con la consulta al 0800 o con la consulta telefónica si es que se sienten mal y que no se encuentran en buen estado general. Lleguemos antes, tratemos de no llegar después cuando ya el caso no sea posible de resolver. Entonces le pido a la población que a pesar de que estamos en cuarentena, que a pesar de que nos estamos cuidando todo, que no estamos yendo a los hospitales por cuestiones banales, en caso de que pensemos que tenemos un dengue y que no mejoramos y que estamos con una situación delicada,
consultemos a los servicios de emergencia. Ministro, con respecto al coronavirus, ¿cómo están hoy los pacientes, los nuevos casos confirmados? Bueno, en los últimos dos días hemos tenido dos casos más positivos que se encuentran internados en el hospital de Fátima, muy buen estado general, no tienen sintomatología, están cumpliendo con la terapéutica adecuada y estamos estudiándolos también a todos los nexos que estuvieron en contacto con esta gente. Uno viene de Buenos Aires, tiene 22 años, es un joven que es uno de los que han sido mal llamados repatriados, en donde no tiene nexo dentro de la provincia, ya que no ha estado en contacto con ningún misionero, pero sí se ha dado aviso a las otras autoridades sanitarias de donde ha venido para que estudien a sus contactos. Así también al paciente número 7, que es el que es posadeño, que ya hemos encontrado el nexo posible de contagio y que se han estudiado a todos los contactos que hasta ahora han dado negativos. Como así también los trabajadores de la salud que se han hecho el test han dado negativos. Hoy tenemos una nueva tanda de contactos, no tan estrechos, pero sí que han referido haber estado con este paciente. Entonces, en transcurso de la tarde ya vamos a tener los resultados. Pero lo bueno, lo importante es que los pacientes se encuentran en muy buen estado general. La paciente de Oberá, que es el paciente número 5, está en este momento en muy buen estado, también completando medicación terapéutica y a punto de salir también un nuevo test para ver cómo está el tratamiento y si ha negativizado. ¿Cuántos testeos se están realizando aproximadamente por día o por semana? Bueno, en el último tiempo, desde que comenzamos a hacer en la provincia, tenemos más de 500 testeos. Hasta hoy, 540 testeos aproximadamente. Eso significa que tenemos 400 testeos más o menos por millón de habitantes. Un número muy, muy importante que mantiene la provincia de Misiones. Creo que somos los únicos en la Argentina que tenemos tantos testeos por cada millón de habitantes y eso es bueno, eso es importante. Significa que estamos buscando, que estamos pesquisando, que no estamos esperando al sintomático, sino también estamos buscando al asintomático para poder garantizar a los misioneros que no tengamos circulación viral o circulación comunitaria. Entonces, hoy, al tener tanta cantidad por millón de habitantes, a nosotros nos da una garantía también de que la búsqueda que hemos hecho nos ha dado la posibilidad de saber en qué situación epidemiológica estamos nosotros. Cada día vamos aumentando, hemos incorporado un aparato más de PCR en el LACMI, que es nuestro laboratorio de alta complejidad de la provincia de Misiones, en donde hemos duplicado la posibilidad de los testeos. Antes hacíamos hasta 20, hoy estamos realizando más de 40 por día, en donde no solamente estamos haciendo a los contactos de los positivos, sino también haciendo los testeos en forma programada y aleatoria en densidades, en poblaciones como personal médico, personal sanitario, personal de la fuerza de seguridad, lugares de residencia de ancianos, como así también supermercados o lugares de estaciones de servicio en donde hay paso de gente, paso de personas, y así también a los que vienen de otras provincias. Hemos tenido más de 1.500 en dos días de personas que han entrado en la provincia, de los repatriados de otras provincias, y también les hemos hecho a ellos, no a los 1.500, sino a los que el equipo de expertos ha considerado que tenía que ser testeado. Todos han dado negativo, salvo el positivo que hemos encontrado hace dos días, que ha venido de zona de riesgo de Buenos Aires.